psíquico encuadrado en el grupo de las neurosis, caracterizado por respuestas emocionales agudas en situaciones de ansiedad. 8 letras. Histeria, ¿no? Se puede concentrar en la misión, gracias. Eso pasa por trabajar con chicos, Soraya. Estamos siguiendo al presidente ruso. Decime, por favor, que puedo continuar con la misión sola. No te podés despegar de Ciro. Destino, ahí está. Perfect, Tirikilio. Te sale fácil, ¿no? Hacerte el pendejo inmaduro, el irresponsable. Uy, nena, pará. Mirá cómo está. Ve que estás muy dura, vos, malhumorada. Relájate, hago un poquito de masaje. ¿Te vas? Cortala, Ciro, cortala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ciro? Nada. Pensé que nos estaban espiando. Che, ¿tu novia no será un vigilante? Digo, capaz que salió a dar vueltas por la ciudad y te está buscando. Cuida, muy cuida, ¿viste? Gente muy cuida. No sé, digo. ¿Vos me seguiste? No, yo no te seguí. Ni siquiera sé que tenías novio, si no contás nada. Sos más reservado vos. Estás obsesionado. Comprate una vida, ¿sí? No. Sabés que me puedo comprar las vidas que yo quiera. Anoche quería comer algo. Salí, vi luces, me mandé, entré, conocí el lugar. Tus amigos... ¿Qué sé yo? Eran tus amigos. La no comida, te metas más o menos en la vida. Por favor. Nadie sabe ni quién soy ni de dónde vengo. Así que olvídate de ellos. ¿Qué pasa, Ciro? Cortala, no seas perseguido. Si estás conmigo, te quiero cuidar. Yo puedo cuidarme sola, ¿sí? No te necesito. ¿Vos estás escuchando lo que pienso? ¿Tenés el don de la telepatía? No. Espero que siga siendo así. Yo sabés que me cuesta hacerme invisible de vuelta. Estoy buscando cómo. Pero intento. Si yo me pongo acá, ¿me ves? Me parece que va a ser mejor que vaya a buscar al servicio secreto del presidente. El presidente se va al Teatro Liro. ¿Ese es el mismo teatro donde secuestraron a Beatriz? Debe estar conectado con esto, entonces. Ok, no se separen del presidente. Si no me estás escuchando. Sí, sí, presidente, sí, se va, sí, vamos. Sí, vamos. Bruno, imágenes del teatro, por favor. Sí. Bueno, está ahí. Escuchame una cosa, yo soy Panchito, ¿está? Yo vivo acá de prestado. O sea, lo que pasó, no sé cómo pasó, pero pasó, sucedió. No, vi todo, Te vi con los supuestos secuestradores, vi absolutamente todo. Así que no me mientas, porque me vas a caer mejor. A mí la mentira me cae bien, ¿entendés? No, la mentira es un don para mí. Está bien. Así que explícame todo. Bueno, no tuve alternativa, ¿sabes? Guarda con... Claro. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por platita? ¿Vos querías un autógrafo de la Irma Roy? No, quería conocer a los únicos. Entiendo. Sí. Uh-huh. Los quería conocer, quería ser parte de los únicos, quería... Sí, solamente eso. Claro. Uh-huh. Es mentira lo de tu don. No. O sea, bueno, sí. Lo de actuación está bueno, es mi don, pero lo otro lo preparé todo para que crean que tengo un don y pertenecer a la brigada, nada más. No, pará. Ahí te lo pido por el amor de Dios. Dime la verdad, porque te queda vacío. No, está bien. Escuchame una cosa, yo soy el hijo de Dreyfus, ¿está? Por eso quiero pertenecer a los únicos. Tan complicado es entrar al sistema de video de un teatro, por Dios, Bruno. Soraya, si te tengo acá atrás soplándome la nuca, no puedo. Peor todavía. Perdón, me meto. Abrí la puerta y volvemos al teatro. No se puede abrir la puerta porque se descalibró cuando viajaron a Rusia. No es sencillo esto. Bueno, vayamos en auto. No, ya fueron Ciro y Keira. A ver. Ciro, Keira, reporten. Soraya, el presidente ya está con su custodia. Su seguridad ya revisó todo el teatro. Dicen que es seguro, pero yo de todas maneras quiero chequear el teatro. Soraya, está Dreyfus. Hagan algo. No puedo hacer nada. Hay mucha gente, acá hay muchos civiles.
si estuvo en Rusia y si está detrás de los cristales. ¿Va a hacerle algo al presidente? Sí, bueno, igual el presidente ya tiene su custodia. Tal vez jueguen para Dreyfus. ¡No me hagan un tiro! No puedes pegarle un tiro a nadie, ¿no ven que hay mucha gente, muchos civiles acá? Igual es sospechoso. Se está mostrando muy abiertamente. Soraya, está Axel acá. Error, Keira, Axel está acá. No, está Axel acá, Soraya, lo estoy viendo yo mismo. Ojo que puede ser una trampa, tengan mucho cuidado. Ahí tengo imágenes del presidente, Soraya, mirá. Dos militares. Pasiva. Dobry vecher. Spakovna, tranquilo. Tranquilo, se los están llevando a Moscú. ¿Dónde está el cristal rojo? Cierto que no habla español. Die Krasny Kristal. ¿Tú? ¿Por qué está apuntando al tipo ese? Porque ese tipo es el presidente de Rusia. ¿Y Dreyfus es tu papá? Es mi papá. Bueno, si es verdad, vamos a cambiar a Pachito por un presidente. Camina. No. Camina. No es buena idea. Atención, Keira, Dreyfus está armado. Se ve que redujeron a los custodios del presidente. Sí, lo vimos. ¡Ey! Axel. Jimmy, ¿me hablaste? Sí, digo que estás ahí. Ya sí. Te viste cada vez peor. ¿Lo conocés a él? Echeverry, qué alegría verte de nuevo. Sí, pero no te dije eso. Te estoy preguntando si lo conoces a Panchito. Lamentablemente sí. Entonces, ahora que están dadas las condiciones, vamos a empezar a negociar. Esto es un trueque, ¿verdad? Vos dame al presidente y yo te doy a tu hijo. Entonces se reúne la familia y ya está, te doy a Panchito. No me interesa el intercambio, ¿eh? Para nada. Ay, yo estoy hablando medio mal. Si yo le disparo a él con un arma, a Panchito lo mato. No, matalo. Yo te dije que no era buena idea. Me parece que tengo colitis. Vení acá. ¿A dónde vas? Él tiene la culpa, es que no hice nada. No, Soraya, te juro que hay una explicación para esto. Después, ahora no. Ciro, Keira, atentos, por favor. Bruno, dame audio. Papá no me quiere, no, me quiere mucho. Pero no estamos... Renegociemos. Yo te lo doy a Pancho. Y una gaseosa, dame el precio. Vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a matar a él. Y después te voy a matar a vos por ser tan porfiado para morir y por robarme a Mía. No, pará. Vamos, ahí hablamos de otra cosa. Mía, y se termina el tema acá. O sea, Mía, no estoy diciendo que Mía sea Mía. Mía es Mía, pero Mía es Mía, de mí, de tú. No, Mía es... No es tuya. Mía es Mía. No, qué porfiado sos. Digo que Mía es Mía. Mía de Mía, de tú, de Mía. ¡Decí algo, querido! Mía es Mía. Es Mía. Dale, ¿vos entiendes lo que dijiste? Es Mía de... Bueno, me cansé. Se le dispararon a Axel, hay que asistirlo ya. No, hay que agarrarlo. No se preocupen por Echeverry va a estar muy horrible. Bien. Horrible, déjeme morir total. El chico que estaba con Echeverry, Pancho, tiene el don de la persuasión. Intervenga. Pancho. Sí. He comunicado con Soraya Bismarck. Sí. Dice que tenés un don. Sí. Usalo. ¿Qué, nos está viendo? ¿Nos está viendo? ¿Qué? ¡Soltad! Papá, soltad. ¿Qué? Así va. ¡Soltá al presidente ruso y andate! ¿Es verdad entonces? ¿Tiene el don de la persuasión? Soraya, el cuerpo de Axel no está. ¿Desapareció? Sí, no es tan así, pero ya lo vamos a entender. ¿Verdad, Echeverry? A mí no me miren. El que hace las cosas raras es él, ¿eh? Vamos a ir.